A nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? La dictadura prevé que, prevé en verdad, que la economía crezca entre el 3.5% y 4.5% en el 2024 y habla de una, de una salud financiera monetaria en Nicaragua que dan ganas de devolverse y, y, y asumir el riesgo de lo que implica eso. Pero me acuerdo que eh, hay miles de desempleados y cada vez más, porque de la dictadura están saliendo una gran cantidad de, de personas a las que mandan a sus casas sin indemnización y sin liquidación, y que se tienen que convertir en o tienen que sumarse al ejército de subempleados. Gente que tiene que buscarse la vida de cualquier manera, porque si no, no come. Pero esta nota de la voz de América nos dice de cómo venden la idea de que en Nicaragua la cosa está bien. Cuando en realidad eh, el nicaragüense promedio vive siempre coyol quebrado, coyol comido. Veamos. Por cuarto año consecutivo, la economía de Nicaragua crecerá, según informó esta semana el Estatal Banco Central en su más reciente informe sobre las perspectivas económicas. A pesar de la crisis sociopolítica y las sanciones impuestas a productos como el oro, el presidente del Banco Central destaca que el país mantiene su dinamismo. Nicaragua ha tenido durante los últimos años una importante recuperación económica después de la pandemia. Econom la economía está creciendo a un ritmo del 4,5%. Las autoridades nicaragüenses estiman un crecimiento de entre un 3,5 y un 4,5% en 2024. Pese al optimismo, economistas consideran que el país sigue teniendo enormes retos para salir de la pobreza. Nicaragua es una economía en vías de desarrollo, una economía en desarrollo. El tercer país más pobre de América Latina. El economista Marco Peña explica que, aunque las autoridades aducen que la tasa de desempleo se mantiene estable, la mayoría de los empleos son informales. Nuestros mercados laborales tienen grandes desequilibrios y tienen una, una alta informalidad. En el caso de Nicaragua, la informalidad llega al 75% del mercado de trabajo. Organismos multilaterales también avisoran un crecimiento en Nicaragua, pero destacan a las remesas como uno de los grandes pilares de su economía. Donaldo Hernández, Voz de América. Fíjense ustedes qué interesante la última parte del trabajo de Donaldo. ¿Qué es lo que empuja a la economía de Nicaragua? Las remesas. No hay fuerza de producción real, no es que se, que se esté exportando más, ni más volúmenes, ni mejores precios. Nada de eso está pasando. Nada de eso está pasando. Las remesas se convierten en, en verdad en un eh, tanque de oxígeno financiero para la economía. En Nicaragua. Y por otro lado, escucho bien el dato usted, el 75% de la fuerza laboral en Nicaragua está subempleada. Eso implica que no tienen formalidad. O sea, no están dentro de una empresa en la que te paga el seguro social, que te, que te cubre los, eh, los, eh, los derechos laborales eh, dentro de un contrato que te da la formalidad. Y más gente se va sumando a ese ejército. Porque la dictadura está desempleando a cantidad de personas. Son 25.000 mil los que tienen en la lista o como fin para acabar el 2024. 25.000 mil despedidos de el Estado nicaragüense. Entonces más gente va a buscar o cómo sobrevivir en Nicaragua, poniendo una, una un negocito ahí en la calle, buscando cómo vender ropa en línea, algo, algo. Vendiendo servicios profesionales cara a cara, recibiendo algún pago menor al que podría obtener en una empresa por ese trabajo. Es decir, el nicaragüense no se va a quedar de brazos cruzados, va a buscar qué hacer, o se va a ir. Y eso le significa a la dictadura. El mejor paso que puede dar un nicaragüense que es despedido es irse. ¿Por qué? Porque le va a mandar remesas a su familiar y eso va a seguir

que salen de la... De la de, pues ya se retiran eh, de, de su vida laboral. Si perdés, emple, si perdés ingresos porque estás despidiendo gente, ¿cómo vas a obtener recursos? De alguna manera lo van a hacer, porque incluso ya más adelante, más adelante en el presupuesto del 2025 le están entregando, le están abonando a la deuda de INS, no porque quieran pagar esa deuda, sino porque el INSS necesita dinero para poder mantenerse. En pie, si no va a ser crack de una sola vez y se va a derrumbar todo, pero, pero de alguna manera hacen el truco para poner, como dicen, para tapar hoyos, para tapar, tapar hoyos desde lo económico. Sí, no, no. Sí, salen de la, salen de la planilla del seguro social ya, o sea, desaparecen y tienen que buscar qué hacer y ni siquiera con con la indemnización ni con la liquidación, porque eso no existe. Eso no existe. La dictadura preparó el terreno para robarle a la gente. Para robarle a la gente su liquidación y su indemnización. Bien. ¿Cuánto me gusta llevamos, Doña Declan? cuénteme Estamos comenzando el programa, pero para ir más o menos viendo. Eh, para medir el pulso, para medir el pulso. 145, me gusta. Vamos subiendo, vamos subiendo y vamos subiendo. Porque con sus me gusta ustedes nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Hace unos días se volvió viral la nota de un tipo que allá en Jinotega, después de que acabó con la vida del caballo que iba montando en una hípica, eh, la gente repudió el hecho. Se llama Darwin Rizzo. Eh, había una hípica por el 133 aniversario de Ginotega. Y este señor que ustedes van a ver en, en pantalla, este no sé si es el caballo. Bueno, me refiero al, al ecuestre, ¿verdad? O sea, porque. Animal. O sea, usted puede ponerle. Usted podría creer que es un caballo de dos pisos. Pero bueno, eh, resulta que este hombre que está en pantalla. Disparó contra el animal una vez que terminó la hípica. Ustedes dirán, pero Elvis, ¿y qué, qué? pues en realidad es un hecho cruel, pues, y terrible, pero a lo mejor andaba borracho, eh, andaba eh, colérico. ¿Qué es el punto acá? Que este Darwin. Fue excarcelado por la dictadura hace poquito. Y tiene un historial de delitos para darse gusto. Tiene 36 años de edad. Y acumula al menos 10 procesos en los juzgados de Estelí. Sin incluir el caso que nos ocupa, que es el del maltrato animal, que fue el que lo colocó en el ojo público. Y por el que ayer, el 28 de octubre, fue llevado a audiencia preliminar en el juzgado penal de Ginotega. El caso por el que debería estar en la cárcel ocurrió el 28 de julio del 2021, fecha en que Darwin Rizo intentó atacar a su papá con un machete, luego de que le reclamara por unas medicinas y provisiones que le habían encargado. Fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión, pero eh, fue excarcelado dentro de la lista que la dictadura alegremente anuncia cada vez que viene un, un día de las madres, un día del padre, una fiesta de la, de la independencia o las fiestas patrias. Cada vez que se le ocurre a la dictadura excarcelar eh, a reos comunes así gente como este individuo van a la calle. En el expediente judicial de Rizo que data desde que tenía 15 años hay maltrato y robo a su madre. Aparecen acusaciones por homicidio en grado de tentativa, amenazas, agresiones, violencia psicológica y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, ha recibido los beneficios legales que le han permitido eludir la prisión, incluyendo las eh, suspensiones condicionales de la pena y el archivar los casos que le alcanzan. Consta en los documentos oficiales que tenía una orden de captura desde junio de 2022 por homicidio en grado de frustración en perjuicio de un hombre de nombre José Francisco Monjarres. Y nunca se ejecutó esa captura. También ha agredido física y verbalmente a otras mujeres, incluida una tía y una fémina más. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo peor de esto? Primero, de nuevo, darnos cuenta que es un tipo agresivo en todos los sentidos, porque amenaza a sus papás con machete y bueno, todo lo que les he, les he informado en este momento. Eso es lo primero. Segundo, es reincidente, pues es un hombre que tiene, tiene antecedentes. Segundo, fue excarcelado por la dictadura, alegremente. Tercero, doña Deick y amigos, la ley 747, que es la ley sobre protección y bienestar animal, no contempla cárcel por lo que acaba de hacer. Contempla multas económicas, pero no cárcel. ¿Qué dice la ley? Que son sanciones económicas sin que esto implique la prisión para aquellos que causen daño físico a los animales, lo que contribuye, amigos y amigas, a la impunidad de Darwin Rizzo. Pero no para ahí el asunto. A pesar que ha sido publicado el nombre de él, los antecedentes que tiene, y la situación que deriva del accionar irresponsable de esta dictadura que libera a cualquiera con tal de tenerlos como paramilitares a la orden del comandante y de la compañera y votos que le signifiquen a ellos hacer farsa electoral en cualquier momento que se les ocurra. Hoy, a pesar de todo esto que les acabo de, de, de decir, Hace Cínica informó que 1.500 reos comunes van a salir entre hoy y mañana a propósito del Día de los Difuntos, que es el 2 de noviembre. <laughs> sí, señores, así como lo están escuchando, es por el Día de los Difuntos y este año, con estos, estos 1.500 sumarían ya 7.600 reos comunes los que han sido liberados en el 2024. En total hay más de 40 mil desde el 2018. Casi 50 mil ya desde el 2018. Entonces, ¿qué le parece a usted, amigo y amiga nicaragüense que me está escuchando? Y usted que no es nicaragüense, pero que se le interesa lo que pasa en Nicaragua. El nivel de delincuencia y de impunidad que hay en nuestro país es monumental. No solamente de los... Bueno. Mejor dicho, el reflejo de lo que pasa en la dictadura en lo alto es lo que se refleja hacia lo, hacia lo bajo, hacia la sociedad. Y eso es, casualmente, el desastre que se va acumulando de una y otra parte, de un estrato y de otro, en diferentes aristas. Impresionante, Doña Dickel. Sadismo de ella. ¿Por qué? Dice Doña Dickel que a lo mejor que a, 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 la, a la chintana del Carmen eh, le, le encanta esto de. de el sadismo, la sangre, la violencia, no sé. Pues su hijo es, Juan Coca es eh, dueño de un canal que solamente transmite sangre y, y hechos eh, sangrientos y violentos. Y además representa lo más nocivo que hay de la, de la, de la sociedad con, con antivalores y demás. Exactamente, el amarillismo es parte de esa bandeja. De programación que tienen en Canal 8 de la dictadura de Juan Coca. Pero, ya ve, pues, este hombre con una ristra de antecedentes, incluso amenazas de muerte contra sus padres, con machete en mano, viene, termina una hípica, saca una pistola, era de él o no era de él, por, a lo mejor por portación de armas le podría salir, como decimos, la venada careta. Porque la portación de armas ilegal sí tiene una pena de cárcel. Habría que beber. Pero la pregunta es: si este tipo acaba de salir de la cárcel, Cuba de una pistola comportación. Es cierto que el darte el beneficio de casa por cárcel, imagínense, porque el, el, el que sale de la cárcel no es que salió en libertad completa, sino que está con un beneficio eh, provisional que es alterno a la cárcel efectiva. Y eh, pero este anda metido en hípico, bebiendo guaro, con pistola, agarra, pega un, un balazo a un, a, un, a un animal, lo mata. Y si se trata entonces de la ley 747, que es la ley de, de, de protección animal, ahí solamente pena pecuniaria. No hay cárcel. Pero viendo todo esto, hoy, asesínica, alegremente, <laughs> anuncia que otros 1.500 reos comunes, delincuentes, van para la calle porque es el día de los muertos, el 2 de noviembre y hay que darles la oportunidad de que salgan de la cárcel para sus casas, increíble, doña No, claro, ellos le dicen, les lavan el cerebro. Mire que el comandante le está dando otra oportunidad, pero creo que los hacen quedar muy mal a sus benefactores entre comillas cuando salen y lo que primero que hacen es volver a delinquir. Que no, este es el caso que se volvió viral y que está nuevamente sentado en, en un juzgado de este tipo porque la gente reclamó el hecho en contra del animal, contra el caballo. Pero si no, hay casos, doña Díquel, que no son públicos, pues, y que son decenas o centenas de casos que no se dan a conocer en los medios y que son de reos que están reincidiendo. O delincuentes que están reincidiendo, que salieron de la cárcel con la oportunidad que les da la dictadura, ¿verdad? El amo, el comandante y la compañera, qué buenos que son, pero no son públicos, no son mediáticos. Este caso es porque la gente lo ha empujado a través de las redes sociales, porque alguien lo grabó atacando al caballo y, y acabando con su vida. Pero hay cantidad de casos de ladrones, de carteristas, de delincuentes que han reincidido. Y que no son esa venta del carronero que anda en Nicaragua, y en Managua. Esos son seguramente gente que se... Porque... Eh, y yo de nuevo, pues yo, yo no es que esté en contra de que la gente recupere la posibilidad de, de, de hacer la vida nuevamente en, en, en buena onda, como se dice, volver y ser gente de, de bien. Pero de la manera en la que lo hace la dictadura, es obvio que no está tomando en cuenta cuántas personas de estas han cumplido con la pena y además de eso añadí que algo que se me está pasando por, por alto y que no se puede poner como normal es que no hay un proceso voy a, re, voy a, voy a re, reiterarlo mejor no se está siguiendo el debido proceso para esto tiene que haber un proceso ah no dice el rey la reina que es bo, bo, bo y bo van fuera y de repente los jueces entre comillas de la dictadura se encuentran con el tipo que mandaron a la cárcel. Se encuentran ellos mismos que los están asaltando. Y, ahí, y no era que este tipo lo había sentenciado yo a cárcel. Ah, es que, el es que nuestro amo, el comandante y la compañera, los metieron en una lista y ahora andan libres. Así andan las cosas en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Cuídese, amigo y amiga, porque... Viene esta temporada de mucho, de mucho comercio, de mucho movimiento en las calles eh, en Nicaragua. Y hay que andar ojo al Cristo, mano. Esto definitivamente se va a poner cada vez más difícil la seguridad en nuestro país. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Díquel? Cuénteme. Dice doña el que hemos alcanzado. 240 me gusta, vamos para arriba con los me gusta. Recuerde usted que Nacatamalnica, Nacatamalnica.com está para ofrecer el sabor 100% nicaragüense. Los barquitos son ahí bárbaros para que usted se deleite con eh, la sazón nicaragüense y que le dé gusto a su paladar. Eso que usted está eh, ansioso de probar y que se muere por probar una cajetita de leche, una cajetita de coco, una... Eh, un ayotito en miel. Todas estas, todas estas son delicias que uno quiere tenerlas rápidamente al alcance y en eh, Nacatamalnica las enchiladas son una, es una cuestión espectacular. el almíbar. Todo esto lo obtiene llamando al 786-488-5553 o entrando al código QR para que se lo lleven hasta la puerta de su casa en Canadá o en Estados Unidos en tres días hábiles. No se quede sin aprovechar los productos y los servicios de nacatamalnica.com. Bien, por otro lado, Medardo Mairena, miembro del movimiento campesino, se pronunció sobre el asesinato de eh, Luis, Jaime Luis Ortega Chavarría, miembro del movimiento anticanal que fue ultimado en Costa Rica, ¿verdad? De manera extraña, de ocho disparos. Veamos cómo se manifestó en su cuenta de X. Los integrantes del movimiento campesino de Nicaragua condenamos el asesinato en Costa Rica, donde estaba refugiado, de nuestro hermano campesino Jaime Luis Ortega Chavarría. Demandamos una investigación exhaustiva para descubrir a los responsables y alertamos a las autoridades costarricenses, a la comunidad internacional, que las características de este crimen tienen el perfil propio de un acto de terrorismo transnacional característicos del régimen sandinista de los Ortega Murillo. Estos, asesinados, estos asesinatos se están volviendo un patrón en contra de opositores y en particular contra los campesinos, como fue el caso del asesinato de nuestro hermano campesino Rubén Noáiziga en el 2019 en territorio costarricense. También exhortamos a los nicaragüenses en el exilio a denunciar a los sicarios de la dictadura sandinista que se sospecha están operando en lugares de residencia. Es lo que escribió eh, Medardo Mairena en relación al asesinato de Jaime Luis Ortega Chavarría, del cual hablamos ayer. Por otro lado, ayer se presentó en la Asamblea Porcina el presupuesto general de la República del 2025 que asciende a 158 mil millones, 158 mil 730 millones de Córdobas, un 14.5% más alto que el presupuesto del 2024. La principal fuente del presupuesto, supuestamente, y digo esto supuestamente porque la dictadura pone lo que quiere, aunque hay algo de cierto, ¿no? Su principal fuente son los ingresos tributarios que suman 148 mil millones que cubren el 93% del presupuesto de ingresos y 96,3% del presupuesto de gastos del 2025. Aquí viene un punto que yo creo que no podemos perderlo de vista. Hay más plata para represión. Hay más plata para la Guardia Sandinista y para el Ejército Sandinista. La dictadura le da prioridad a estas dos eh, entidades que son las que le garantizan a ellos tener guardaespaldas los gamberros de la Guardia Sandinista y a los gamberros del Ejército Sandinista. Se destinan de los 153 mil, 158 mil millones, se destinan 9.291 millones para distribuirlos entre la Guardia Sandinista y el Ejército Sandinista. Ese, eh, hay un incremento de un total de 826 millones más entre las dos instituciones. Es decir, el año pasado el presupuesto que le destinaron fue de alrededor de 9 mil millones y este año les han aumentado 826 millones de córdobas. De acuerdo con eh, lo presupuestado, la Guardia Sandinista va a recibir 420,8 millones de córdobas más con respecto al 2024. Y el ejército sandinista va a recibir 400, 400, 405,8 millones. Y el Ministerio del Interior va a tener una asignación de 1.934 millones de Córdoba. Esto te dice por dónde está la prioridad, por dónde andan las cosas. La represión, y es por eso que nosotros siempre hacemos énfasis en que debe haber una supervisión de la plata que entra a en Nicaragua, porque a la dictadura no le interesa otra cosa más que tener su aparato represivo aceitado, bien alimentado, bien eh, este, eh, armado, para que le garantice la tranquilidad y la paz a ellos. ¿Ya? Y que Dice Doña que, que por qué tiene que salir en el caso de la, del, del ejército, particularmente, ¿verdad? Eh, a través del IPCM tienen dinero, tienen un emporio empresarial por medio de, de los que mueven millones y ganan millones, porque eso es algo que es privado al final. O sea, a ver, el IPCM, el Instituto de Previsión Social Militar, se constituyó para ser una especie de seguro social del ejército, pero no es, eso, no es eso en realidad lo que pasa, con, es el brazo financiero, ahí hay más de 100 millones de dólares, más de 100 millones escuche bien, y esto es una esto es una, ya es una cifra conservadora, yo hice una investigación allá en el 2012 que hablaba de que en aquel momento en la bolsa de valores andaban por lo menos 80, 85 millones de dólares cotizados estoy hablando de, estoy hablando de más de más de 10 años, 12 años. Esto de esto, ponerle números ahorita, 150 millones, 200 millones, no es descabellado, del ejército. Pero entonces, eso, eso lo toman como una actividad del ejército. Es, no se metan con esto, no hay Contraloría que revisen, no hay nada de esto, nada de eso. Entonces, el presupuesto tiene que suplirle los salarios, tiene que suplirle avistallamiento todo lo que necesitan las dos los guardias sandinistas y el ejército el IPCM es para los negociazos de los guardias de medio pelo para arriba ahí no te metas no toques, no preguntes no indagues, yo recuerdo cuando nos metíamos con mis colegas periodistas al, a, esas, a esas investigaciones en las que pisábamos eh, caite y callos, ay, 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 siempre había alguien que te, te estaba amenazando sin, sin mostrarte la pistola yo creo que ustedes están metiéndose en asuntos que no deberían, hombre, si en realidad aquí no hay nada. Aquí no hay nada irregular, todo está bien. Están tratando ustedes de denigrar al Yo recuerdo la, la investigación de la familia Urbina Rivas. Le robaron 10 manzanas de tierra ahí en el eh, del kilómetro 10 de la carretera Masaya hacia hacia el este, ahí por el laboratorio de criminalística por ahí. Se lo robaron. Se los, el ejército sandinista se robó 10 manzanas a unos hermanos de pedido Urbina Rivas. Hicimos la investigación y, bueno, altos coroneles y generales metidos en el asunto. Porque para eso les ha servido el IPCM: para delinquir. Para delinquir. Y eso no. No, están sacando dinero, Doña que para mantener a esas filas satisfechas y sobre todo a los de medio pelo para arriba la represión está ahí y va a incrementarse en la medida que ellos sientan que, que deben tener un control absoluto al estilo de Norcorea Juan Sebastián Chamorro dijo que una de las cosas eh, habló de dos, de dos temas en este asunto primero la forma, ¿quién presentó el presupuesto? Bruno Gallardo ¿El que hace el papelón de, de ministro de Hacienda? No. Llegó Vídeo Reyes. Eso es de eso es de forma. Dice, sí. Partamos de ahí. Es como pasar por encima o la, pasárselo por el arco del triunfo. y ¿Qué me importa? Aquí es Vídeo el que quiero yo, el que, el que lo lleve. Pero en el fondo, también hay algunos elementos que Juan Sebastián Chamorro, eh, economista, eh, puso a la luz pública porque dice que se trata de asuntos que están camuflados. Por ejemplo, recortes a la seguridad social, se abona la deuda del INS y el MEFCA, y las personas que eran financiadas por el MEFCA ya no aparecen por ninguna parte en el presupuesto. Veamos. Otros elementos que esconde el presupuesto y que son cuidadosos en no anunciarlos muchos: el recorte en seguridad social, un corte de 3 mil millones de Córdoba de protección social, así le llaman ellos, y un incremento del de aporte de. El gobierno central al INS en 2.650 millones de Córdoba. No hay tal absorción del Ministerio de Hacienda del de MEFCA que obviamente ya no aparece en el presupuesto general de la República y ni tampoco está el Ministerio de Hacienda ejecutando proyectos que anteriormente ejecutaba el MEFCA. Así que todas estas transferencias, todos estos apoyos a eh, pequeños productores, etc., también desaparecen. Añadió Chamorro que el endeudamiento sigue a la alza. De los 158 mil millones del presupuesto, 34 mil son para pagar deuda. Hoy, sí, 34 mil millones de córdobas para pago de deuda. Y ahí ya aparecen figurando los intereses leoninos de los chinos que son los que están financiando la dictadura. Y no. China como república, sino las empresas chinas que hacen todo el boleo para sacarse de esta bolsa el dinero, pasárselo a esta y metérselo en la otra, endeudando al pueblo de Nicaragua. Veamos. El endeudamiento continúa incrementándose de manera galopante. Ya en el presupuesto general de la república aparecen más de 34 mil millones de córdoba. Recordemos que el gasto total son 154. 34 mil de estos, 154 mil, son en pago de deuda, tanto externa, tanto interna, pago de servicio de la deuda, comisiones que se han aumentado con el endeudamiento chino y amortizaciones de la deuda total. Aproximadamente 930 millones de dólares están destinados para el servicio de la deuda y el pago de amortización. Por ahí va la cosa. Y aquí se refiere, Juan Sebastián Chamorro, a el tema del aumento del presupuesto para las fuerzas represivas y qué eh, es lo que dice esto que busca el régimen. Escuchemos. Si sumamos ahora el presupuesto, la asignación presupuestaria de la Policía Nacional y el Ejército sobrepasa el 6% del presupuesto general de la República, que se equipara con el pago de las universidades, con la salvedad que ahora las universidades tienen que pagar el agua y la luz, lo que significa que en términos reales hay un, una caída fuerte en la asignación presupuestaria a las universidades. Pero que el ejército y la policía estén en esta categoría tan alta de eh, ser la sexta eh, entidad en, con su conjunto de eh, aportaciones del presupuesto indican las prioridades de la dictadura. Escuchen bien eso. 6% y más del presupuesto es para las fuerzas represoras. Entonces, cuando vos priorizás a la guardia y al ejército en lugar de las universidades y la educación, te das cuenta del país que estás construyendo y la realidad que se va graficando en Nicaragua a través de estas medidas y de estas decisiones. Ahí vamos. En resumen, aquí está Juan Sebastián Chamorro indicándonos qué trae el presupuesto y hacia dónde va. De eh, tal manera de que aquí estamos viendo una, eh, una acción presupuestaria, un ejercicio presupuestario que endeuda más al país, que refleja el nivel de endeudamiento, servicio de la deuda que va a continuar en los próximos años con el pago de los préstamos a China. Que deja por fuera elementos muy importantes como la educación, mientras se eh, dedican aproximadamente 28 mil eh, millones de Córdoba en la construcción de carreteras, por ejemplo, en educación, en la rehabilitación de centros escolares, eh, institutos, etcétera, solamente se dedican 1.700 millones. Sigue siendo por lo tanto la educación en términos de eh, obras públicas, la gran cenicienta. Tal manera de que aquí estamos hablando de que. Hay una altísima dependencia de China en este presupuesto para la ejecución de obras públicas que veremos si se ejecutan en el 2025, un alto endeudamiento y más reducción en el gasto corriente que implica reducción en la planilla estatal. Escucharon eso, entonces los chinos son, se han convertido en eh, los que presupuestan o los que, los que están... Eh, obteniendo dinero del presupuesto para obras, pero no es la República China, son las empresas, como les digo. Aquí hay un, un elemento que es muy importante. Y las donaciones, hombre. ¿En ese presupuesto vienen donaciones? Sí. ¿Y cuánto está donando China? Nada. Cero. ¿Y cuánto está donando Rusia? Nada. Cero. Miren, dice el presupuesto que... Eh, los donantes acumulan 1.050 millones de córdobas en donaciones. ¿Pero quiénes son los principales? Ojo con esto, la Unión Europea. Los imperialistas de la Unión Europea son los que están donando el 50% de los 1.050 millones de córdobas que están contemplados en donaciones. Y ahí, hombre, Xi Jinping. No, sacate algo. Y ahí, Putin. Solta algo. Porque van a decir: y los buses son vendidos. Y es que ustedes creen que se ha regalado. No, son vendidos. ¿Y saben quién está metido en el negocio de los buses? Pues Laureano, hombre, ¿y quién más? ¿Quién llega a los actos a entregar los buses? Laureano. Porque es a través de una empresa que ellos han constituido, que en algún momento vamos a tener la evidencia de, de tal cosa, estamos trabajando en ¿no? Ay, mamita, quién sabe que va a ir Tranquilo, no se ponga nervioso. ¿eh? Es un negocio redondo. Yo te doy el bus a tres pesos y vos lo vendés a diez. Los siete son tuyos. Porque a mí me interesa que me paguen mis tres. Ah, Voy a vos, vos arreglarte con tus transportistas, meterles el cuento, decirles que somos buenos, que somos maravillosos. Ese es problema tuyo. Pero vamos al, al punto de nuevo. No se supone que deberían estar los chinos y los rusos demostrando que son una fuerza que puede sostener a la dictadura financieramente. Porque, como lo dijo Juan Sebastián Chamorro, lo que hay contemplado son. Préstamos no de China sino de empresas chinas, dicho sea de paso involucradas la mayoría de ellas en actos de corrupción por donde han pasado, por donde han pasado. Entonces, en resumen, no hay donaciones ni de China ni de Rusia, de China solamente préstamos y de Rusia en el pastel. Y los 1.050 millones de córdobas que están contemplados en donaciones, la mitad provienen de la Unión Europea. ¿El resto de dónde viene? Ok, 557 millones de la Unión Europea, de córdoba, ¿verdad? Después el BID desembolsará 175 millones de córdoba. Kuwait, 60,7 millones de córdoba. El BESIE, 51, millones de córdoba. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez. 48,8 millones de córdobas. ¿Qué les parece? Esto, lo que pasa es que es inevitable, ¿verdad? El, el presupuesto tienen que abrirlo y uno lo mira, se escudriña para ver qué se encuentra y ahí salen estas perlas que desmienten toda la propaganda y la perorata de que China es maravilloso, China es lindo, China... Fíjense ustedes que eh, las exportaciones... China no alcanza ni el 1%, creo que el 1% y con costo de las exportaciones. Entonces, yo creo que tenés que, hay que reflexionar y cuando uno escucha esta, 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 estos embustes, pues tener claro, ni regalan nada, ni donan nada, y lo que están haciendo los chinos es prestando a través de empresas y endeudando al pueblo nicaragüense. De nuevo, 34 mil millones de córdobas están destinados para pagar deuda. El presupuesto, 34 mil millones son para pagar deuda. Increíble, ¿no? Doña Iquel, ¿cuántos me gusta llevamos? Doña Diquel que hemos alcanzado. 350 me gustas. Hay que seguirle dando me gusta al programa porque con sus me gustas nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Vamos a Venezuela. Pero no vamos a ir a Venezuela de una sola vez porque es de Nicaragua que salió esto para Venezuela y relacionado con los BRICS y con Brasil. <laughs> eh, la meretriz política, Wilfredo Navarro, fue apermisado por sus amos, a quien eh, le dieron permiso sus amos, le dieron eh, luz verde sus amos, Ortega y Murillo para que se lanzara en contra de Lula. Ni Asesínica, ni ningún eh, alto eh, sapo, de me, sapo de medio pelo para arriba se ha pronunciado en contra de Lula. Pusieron a este perro a ladrar, eh, o a esta perra a ladrar. Y entonces, a través de su cuenta de X, despotricó en contra de Lula por haber... Cerrado la puerta... Tanto a la dictadura de Venezuela... Como a la dictadura de Nicaragua... Y déjenme decirles una cosa... Lula lo hizo... Conscientemente... Y ustedes saben muy bien... Que yo a Lula ni le ando... Reconociendo... Lula es un delincuente... Que no debería ser el presidente de Brasil... Lo digo por enésima vez... Porque... No estaba habilitado para hacerlo... Pero bueno... Ese es un problema de los brasileños... Y lo he dicho siempre... No es... Ni... No, no corto ni una hoja con él... Ni nada... Pero en este caso... Hay que reconocer que Lula ha estado ocupando su fuerza para doblarles el brazo y para demostrarles la fuerza que tiene él a este, a este par de, de mequetrefes, de Ortega y de Maduro. Uno por haberle dicho arrastrado, ¿eh? arrastrado a gente de la CIA y, lo, y el otro haberle mentido en relación al tema de las actas y, y que iba a mostrar las actas. Porque Lula lo que pensaba es que Maduro iba a cumplir, no le ha cumplido y por eso es que cuando llega ya... A Rusia le dice, Maduro, ¿sabes qué? No vino, no vino el hombre. Si lo que querías era emboscarlo con Xi Jinping y con Putin, no vino el hombre. No te... Mal viaje. Te salió mal la cosa. Entonces, hoy soltaron eh, a esta... ¿hm? Hoy soltaron a esta eh, pelanduzca política. Wilfredo Navarro, y esto fue lo que escribió en su cuenta de Equipe Amo. Qué vergonzosa y traicionera la actuación de Lula contra Nicaragua y Venezuela en la reunión de los BRICS. <laughs> Actuó como un lacayo del imperialismo, traicionando a los revolucionarios del mundo. Se convirtió en el empleo, en el empleado. Más servil de Washington en el mes de octubre. Pobre Alimaña. Véngame por acá, Mañanique, por favor. Véngame por favor aquí al estudio. Véngame por acá, por favor. Alimaña parece que quiere competir con Paquita, la del barrio. Solo le pasa a decir culebra ponzoñosa. La rata de dos patas. A esta rata de dos patas de, de, de Wilfredo Navarro, lo que menos le luce a él es hablar de traición. Porque en Nicaragua, yo les he dicho y lo repito una vez más, cuando quieran educar a sus hijos sobre qué deben ser y qué no pueden ser nunca en la vida, ustedes hablen de lo que pueden ser ingenieros, arquitectos, eh, eh, abogados. Eh, periodistas, médicos, matemáticos, físicos, ejecutivo de venta, vendedor de un mercado con mucha dignidad, eh, todo, ¿verdad? Todos lo, lo, los oficios o las profesiones. Ustedes hablen con sus hijos y hablan de referencia a usted mismo, a, a su hermano, a su vecino, pero cuando vayan a hablar de lo que no pueden ser, póngale una foto de este arrastrado. Póngale una foto de este arrastrado y díganle: ¿sabes qué? Como este, o sea, vos podés ser cualquier cosa, hijo. Cualquier cosa te acepto que sea, hijo. Pero, hijo de este, pero como este, hijo de la pelanduzca, casi se me sale. No podés ser. O sea, convertite en cualquier cosa. Y no me voy a avergonzar de ninguna otra cosa que, que en lo que te conviertas, pero si te convertís en hijo de este, o mejor dicho, como este hijo de la pelandusca, ahí sí, considerate solito que has perdido a tu papá. Porque es la referencia más nefasta, la referencia más basura, la referencia más baja y abyecta que puede haber en Nicaragua, porque este tipo es de lo más oportunista, de lo más servil, de lo más delincuente, traicionero y arrastrado que puede haber. Así que, no sé si Paquita la del Barro se irá a sentir eh, provocada por eh, este gusano que es eh, Wilfredo Navarro. Impresionante, ¿no, lo mandaron a ladrar? Como no lo hace Asesínica, hace porque no quieren abrotar más el, el avispero. Como no lo hace ninguno de ellos, entonces mandan a esta perra a ladrar, a ladrar y a ladrar y a ladrar. Porque es lo único que hacer, arrastrarse y ladrar cuando lo mandan a ladrar. Un día de estos haré un, un programa para contarles algunos detalles de lo que hace este tipo en algunas ocasiones. Pero, de momento me quedo, me quedo con eso. Sí, señor. Y hablando de Venezuela, siempre, doña el canciller de esa dictadura, Iván Gil, se desparrama en cinismo allá en Colombia, le preguntan por los presos políticos. Él dice que no hay uno solo en Venezuela. O sea, el nivel que tienen estos tipos de mentir delante de las cámaras sin ponerse rojo es eh, realmente impresionante. Escuchemos. Usted dice que en Venezuela se respira paz total, pero hay más de 1.200, 1.300 presos políticos. En Venezuela no hay presos políticos. En Venezuela no hay ni un preso político. Venezuela es un país libre de presos políticos. En Venezuela. Hay paz. Yo te invito a que vayas, ¿no? Realmente no sé si lo has podido transmitir, pero en tú puedes ir a las calles, ver la paz, ver la alegría, andar trabajando crecimiento económico. Este primer semestre crecimos 8,5% de nuestra economía. Somos el país que más crecimiento tiene en América Latina. Vamos a sobrepasar el 10% de crecimiento este año. El año pasado crecimos 5,5%. En el 2022 crecimos 15%. Es un país que se está levantando a pesar de las sanciones, a pesar de las agresiones, con alegría, con trabajo, y los invito a que lo vayan a ver. Es vomitivo lo que hace el tipo, porque si lo que estás comparando es el crecimiento económico de cero, de, de la nada, porque en la nada hacia arriba, pues cualquier cosa es un brinco impresionante, ¿no? Pero vamos, eh, me parece a mí que, que el, el nivel de, de, de sinvergüenzada es, es galáctico, porque hasta niños, hasta niños están en las cárceles de la dictadura después del 28 de julio. Y este dice que no hay ni uno solo y que hay que ir, y hay, que ir hay que ir con gafas y con chinelas y con, y con chancletas y con bermuda y con la camisa desabotonada, caminar por las calles de Caracas, y qué lindo que está todo. Impresionante, ¿no? El nivel de, 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 de mentira es, es, es impresionante. Y Celso Amorín aquí le dice a Maduro, sin mencionarlo. Que lo que dijo en el programa que les presenté ayer, que dice que llegaron a eh, ahí, que habían nueve países, que solo faltaba Lula y que se vio cara a cara con el canciller. Doña dice eh, que se vieron cara a cara con el canciller y el canciller. Dice que no hay problema, que no iban a meter eh, A Morín le dice, en una entrevista que estaba dando en la televisión brasileña, todo lo que dice este tipo es mentira. E lhe vou explicar porquê. Eu estive com o presidente Maduro, que me recebeu com muita cordialidade. Aliás, o meu colega estava comigo, o Aldo, o embaixador Aldo Faleiro. É, ele me recebeu e, e ele, é, depois, mantivemos uma conversa longa sobre muitos aspectos. Naquele momento, tudo parecia ainda relativamente tranquilo. E eu, ao final da conversa, aos cinco minutos finais, eu perguntei, mas e as atas, presidente? e as atas e ele me disse como aliás eu é, com toda honestidade e franqueza eu falei na minha palestra ele disse assim as atas serão publicadas como nos próximos dias dois ou três dias não se me lembra exatamente a expressão como sempre ocorre isso foi o que ele disse e não ocorreu então isso criou eu acho um, não só isso outros fatores também porque havia nós investimos muito na possibilidade de uma eleição é, isenta na Venezuela. E, e, há, e essas dúvidas todas, algumas das quais uh, V. Excelência colocou, outras das quais eu mesmo me antecipei e coloquei, criou um mal-estar. Então há um mal-estar hoje. Eu, eu diria que esse mal-estar existe com o governo. Eu torço para que ele desapareça. Mas isso vai depender de ações, algumas das quais V. Excelência nós não vamos in, não interferir no detalhe. É, não acho que isso, isso quando se faz, tem que se fazer com o máximo de discreção, porque senão não há efici eficiência. Ou seja, Morin se encargou de desmentir a Maduro e dizer, sabe o que? O problema é que não apresentaram as actas e nós não podemos. O sea, nos dijeron que iam apresentar as actas e não las apresentaram. Esse é o problema, hay un um mal O sea, en resumen le dice, ¿sabes que no seas mentiroso? Olvídate todo ese cuento, que te, toda esa marihuana que te tiraste ayer, que, que te viste con el canciller y que te dijo que no había problema y que después apareció un bolsonarista que fue el que dijo que no, que estabas vetado. Mentira, falso, 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 falso. Eso fue lo que le dijo. Para que vean, pues. Entonces, eh, la dictadura reaccionó con un comunicado. Un comunicado en el que se van contra Morín, Ah, que dice lo siguiente, que lo van a ver en pantalla ustedes. Dice que eh, el Ministerio de pues, la Cancillería ha convocado el día de hoy al encargado de negocios de la República Federativa de Brasil, a los fines de manifestar su más firme rechazo a las recurrentes declaraciones injerencistas y groseras de voceros autorizados por el gobierno brasileño, en particular a las ofrecidas por la asesor especial en asuntos exteriores, Celso Amorín quien comportándose más como un mensajero del imperialismo norteamericano, se ha dedicado de manera impertinente a emitir juicios de valor sobre procesos que solo le corresponden a los venezolanos y venezolanas y a sus instituciones democráticas, lo cual constituye una agresión constante que mina las relaciones políticas y diplomáticas entre los estados, amenazando los lazos que unen a ambos países. Y en la segunda página dicen entonces en la parte final... Después de soltar una pelurata despotricando contra el tema de los BRICS o la, el impedimento de entrar en los BRIC, finalmente se informa a la comunidad inter, eh, nacional e internacional que, siguiendo instrucciones del presidente Maduro, se ha decidido convocar a consultas de manera inmediata al embajador Manuel Badel, quien ejerce nuestra representación en Brasil. Ese mandaron a traer al embajador. La cosa se ha puesto complicada, dejado el ídolo de los BRICS profundamente. Y lo hacen quedar en ridículo una y otra vez a Maduro, porque solo para, para, para mentir sirve. Yo les dije que si no fuera tragedia lo que pasa en Venezuela, sería un buen cómico, es un bufón Maduro. Y lo hace bien, la, la bufonada lo hace bien. El tema es que hay una tragedia en medio de esto, porque miente, miente de manera descarada. Y aquí presentó como gran cosa a su principal testaferro, Alep Saab. Hablando de cómo va a desarrollarse la economía, este que está metido, estuvo metido en uno de los principales casos de corrupción, como el caso de la, eh, la, la bolsa de alimentos que le dan, los claps que le dicen a los venezolanos, ahora lo presentan como el gran economista, el gurú de la economía, que va a hacer que todo eso, que, que, que sea una explosión económica en Venezuela, pero tan rápido como sonar los dedos. ¿Me puedes decir, anunciar algunas cosas aquí a los venezolanos? Así es, presidente. Con sus orientaciones vamos a fortalecer la industria nacional. Tenemos, como usted bien decía, la infraestructura, tenemos tecnología, tenemos el capital humano y lo más importante tenemos el mercado interno. Nosotros estamos importando por lo menos alrededor de unos 8 mil millones de dólares en productos eh, del área no petrolera que muchos de ellos son exonerados hoy en día de impuestos. Nuestro parque industrial, tanto público como privado, puede suplir ese mercado. Entonces, siempre lo principal cuando uno va a hacer una empresa, lo que busca inicialmente es ver si hay el mercado. Entonces, paso número uno, tenemos el mercado, tenemos el mercado interno y tenemos que atenderlo con nuestras industrias. Eso va no solo a fortalecer las industrias, va a fortalecer nuestra economía, va a evitar la salida de divisas para importaciones que pueden ser utilizadas en el país, en lo social, en infraestructura y en todas las áreas. Pero ¿de qué te sirve tener mercado interno si los venezolanos no tienen plata para comprar? Además... Las industrias han estado siempre, que no producen ustedes, porque son incapaces de producir. Si no es petróleo, están listos los venezolanos, en este caso la dictadura en particular. El gran gurú, ahora, Alex Zap así lo presenta Maduro como el gran gurú de la economía venezolana. Sí, señor, debería estar preso y pagando por, por los delincuentes. Que vamos a hacer la pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Cuando volvamos, estará con nosotros Pedro Joaquín Chamorro, periodista, político, excarcelado, desterrado. Eh, que, con quien hablaremos de la dictadura, la reelección, la reelección y la libertad de expresión. Un fenómeno que está ligado de manera eh, casi, casi eh, eh, un siamés, ¿verdad? El tema de la reelección y la persecución contra los periodistas van unidos porque para que los dictadores puedan lograr el objetivo de la reelección tienen que callar a los periodistas. Esa es una acción casi inmediata. Pero en Nicaragua hay cosas que se han hecho por primera vez solamente con la dictadura de Ortega y Pedro Joaquín estaremos hablando con él sobre esto y más luego de la pausa. Antes de, del corte recordarle que la familia de los Patreon lo está a, a, eh, esperando usted. Usted debe sumarse a la familia de los Patreon. www.patreon.com pleca café con voz. Ese es el camino para que se sume a la familia y juntos rompamos el muro de la censura que los dictadores Ortega y Muribán quieren poner en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Y me gusta al programa porque con sus me gusta nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Ya regresamos. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua, inmigración, agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. saben es el mejor sorbo informativo dele me gusta comparta y suscríbase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si sí puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Ay. Es café con vos. Es café con vos.